Seguimos compartiendo Tierra del Fuego Vive, recordándole que estamos en el Facebook, Tierra del Fuego Vive, ahí nos pueden encontrar, nos pueden dejar sugerencias, eventos, también la posibilidad también de tener nuestros auspiciantes. O nos pueden seguir a través del YouTube, busquen Ojo al Sur y ahí van a ver todos los programas de Tierra del Fuego Vive. Nosotros estamos compartiendo también en esta semana el tema de los días de los museos, Día Internacional de los Museos. Y aquí tenemos un speech bien lindo para compartir con ustedes que dice: la comunidad museística mundial celebrará el Día Internacional de los Museos el 18 de mayo del 2017. El tema del Día Internacional de los Museos de este año será Museos e Historia Controvertidas, decir lo decible en los museos. El objetivo del Día Internacional de los Museos es sensibilizar al público sobre el hecho de que los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. Se celebra cada año el 18 de mayo o alrededor de esta fecha, y los eventos y las actividades organizados para la celebración pueden durar un día, un fin de semana o toda una semana. El Día Internacional de los Museos reúne cada vez más museos en todo el mundo. En 2016, más de 35.000 museos de 145 países participaron de este evento. Desde su creación, que fue en el año 1977, el Día Internacional de los Museos ha ganado cada vez más popularidad. En el 2009, 20.000 museos de más de 90 países participaron de este Día Internacional de los Museos, organizando eventos. En el 2010 participaron 98 países, en el 2011 y el 2012 100 países, y así sucesivamente en crecimiento. Las cámaras de Tierra del Fuego Vive también estuvieron presentes en la inauguración de esta semana del Día Internacional de los Museos, que se realizó en la Misión Salesiana. Vemos las imágenes. Got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gone and get to clapping. Muy buenas tardes, las cámaras de Tierra del Fuego Vive están presentes aquí en el Museo de la Misión Salesiana. Estamos con su director, Julio Tutac. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias, gracias por atendernos. Sabemos que en breve va a comenzar el acto, la apertura oficial por el Día Internacional de los Museos. Así es, tenemos el honor de que comencemos con una actividad acá. La actividad va a ser un film, un video sobre la vida del padre Alberto María de Agostini, que fue misionero, un gran geógrafo, un gran documentalista, un gran explorador de toda esta región del sur argentino-chileno. Nosotros sabemos que esta actividad recién comienza porque después comienza a visitarse otros museos más que tienen que ver con la localidad de Río Grande. ¿Cómo está conservado el Museo de la Misión Salesiana? Bueno, mírenlo ustedes mismos después y tomen imágenes. Hacemos lo posible por conservarlo muy bien, en muy buen estado. Para eso también hemos tenido la ayuda en estos últimos años de un programa de la CETUR, con el cual hemos podido incorporar algunos bienes de capital y sobre todo una audioguía, tanto en castellano como en inglés, para que aquellos que nos visiten realmente puedan llevarse una buena información de lo que ven acá. Bien, toda la parte que tiene que ver con los embalsamados, ¿ha seguido creciendo o ha quedado con la producción que tenía? Ha quedado con la producción que tenía, que fue por suerte mucha, del padre Juan Ticó, pero nosotros no tenemos quien continúe su obra, pero lo que hacemos es conservarla lo mejor posible. Exactamente. ¿Tenemos algún horario para recomendar a la gente para venir a visitar el museo? Siempre, siempre, de lunes a viernes, de 12:30 a 5:30 de la tarde. ¿Tiene algún costo el ingreso? Sí, porque hay que mantener el museo, así que pedimos 50 pesos, pero tampoco es excluyente. Si nosotros vemos que es una familia numerosa, hacemos precio, los chicos por supuesto que tampoco pagan. Y contame, Julio, ¿es visitado por las escuelas el museo? Sí, es muy visitado, no tanto en esta época, sino más bien en la época que cercana a primavera. Desde septiembre en adelante tenemos muchísimas escuelas, pero sobre todo como estamos haciendo los últimos años, la jornada de la misión, en esa jornada aprovechan durante una semana a venir a escuelas tanto de Ushuaia como de Río Grande.
Nosotros también felicitarlos por este museo, que es también es emblemático, el lugar es histórico, y me imagino que tomar cargo después del Padre Ticó ha sido todo un desafío para vos. Mejor nunca me puse a pensarlo, porque evidentemente la obra que él ha hecho dirigiendo este museo y trabajando permanentemente en él desde el año 1953 ha sido una obra muy vasta, una obra colosal. Así que me conformo con que lo conservemos lo mejor posible y atendamos bien a nuestros visitantes. Bien. Julio, te agradecemos muchísimo por ser parte del programa Tierra del Fuego Vive. Al contrario, muchas gracias. Saludos a todos. Y llegamos al cierre de Tierra del Fuego Vive, una nueva propuesta que tenemos a través de Canal 13, todos los viernes 19 a 20 horas. Ojo al Sur es la productora que realmente respalda este proyecto tan interesante y nos pueden ubicar en Tierra del Fuego Vive en el Facebook, dejar su propuesta, dejar sus eventos, conectarse con nosotros, auspiciar para nosotros también aquí desde esta página. Nosotros queremos agradecer muchísimo a la gente de La Oveja Negra, por supuesto a la presidenta de la Asociación Rural, Lucila Polinar, por abrirnos a puerta de este lugar precioso. Estamos haciendo el cierre aquí en este comedor principal de este lugar histórico y también agradecerle a toda la gente que nos va siguiendo a través de las redes sociales y a través del YouTube. Busquen la página Ojo al Sur y ahí están los programas de Tierra del Fuego Vive. Agradecerles muchísimo a quien les habla, Marita Ojeda, agradecerles al tío también por esta hermosa vestimenta que hoy tengo y que hoy luzco haciendo acorde a este lugar precioso de esta localidad tan linda que es Río Grande. Nos vemos dentro de una semana el reencuentro con ustedes. Muchas gracias.